Shalom, muchas bendiciones, chaval, shalom para, to, para todos los hermanos que se vayan a conectar en estos momentos. Aleluya, estamos un chaval más para la gloria y honra del Eterno. Comenzamos una serie bajo el tema Sígueme, parte 1, será aproximadamente uno de 10 a 15 minutos, pero quiero que usted busque conmigo el libro de Lucas capítulo 14. Verso 22 al 33, y dice de la siguiente manera: Y dijo el siervo: Adón, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Adón al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi talmidí, no puede ser mi discípulo. Porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los, los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento. Y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí la palabra clave es el verso 33, donde dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi Talmidim. El Mesías lo que nos quiere es que nosotros renuncie, que, que renunciemos a todo lo que no le agrada. Yeshua Hamachía lo que quiere. Es que nosotros le sirvamos a él, y todo será añadido por añadidura. Como dice Lucas 14, 27 Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene por de mí, no puede ser mi talmidí. La palabra dice buscar primeramente el reino de Adonai. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Adonai y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En medio de su ministerio, Yeshua comienza a llamar a sus discípulos. Y hay un pasaje importante que se encuentra en Lucas 9, 59 al 52. Que dice, a otro le dijo, sígueme. Pero el hombre respondió, Adón, deja que me vaya a enterrar a mi padre. Ye Ye Oshua le dijo, deja que los muertos se entierren a sus propios muertos. Tú ve y proclama el reino de Adonai. Y a un otro dijo, yo te seguiré, Adón, pero deja que me despida primero de la gente de mi casa. A este Yehoshua dijo, nadie que pone su mano en el arado y se mantiene mirando hacia atrás es digno, para servir en el reino de Adonai. Cuando le servimos al Eterno, se nos hace difícil dejar todo, pero es necesario dejarlo todo para así poder servirle adecuadamente al Eterno y anunciar el Evangelio y hacer discípulos, como dice en Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan a hacer tal Midim, discípulos a gente de, de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Es en el nombre de Yeshua que se debe de bautizar. Eh, la definición de sígueme es un compromiso eterno con Él. Desde el primer día que recibimos a Yeshua en nuestro corazón y vivimos en convenio siguiendo las instrucciones de Machía, el eterno va a entrar en nuestro corazón. La palabra dice en Mateo 24:13 pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Nosotros nos debemos de mantener firmes en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la gran tribulación que se avecina. Pero el, el, el Yeshua te dice, el Padre Celestial te dice a través de su hijo Yeshua, debe de mantenerte firme. Santiago 1:12 dice, cuán bendito es el hombre que persevera cuando viene la tentación y la soporta, porque después pasada la prueba, recibirás como corona la vida que Adonai ha prometido a los que le aman. Cuando seas tentado, comienza a orar, comienza a reprender en el nombre de Yeshua, comienza a orar, comienza a ayunar y ya verás que el Padre Celestial te va a, a, a bendecir y te va a ayudar a superar esa tentación. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en Santiago 1, 2 al 4 dice, considérenlo todo como una alegría, hermanos, cuando se enfrenten a diversos tipos de tentaciones, porque ustedes saben que la prueba de su confianza produce perse perseverancia, pero permitan que la perseverancia haga su obra completa para que sean completos e íntegros sin faltarles nada. Efesios 6:18 dice mientras oran en todo tiempo con todo tipo de oraciones y peticiones en Rúa, vigilante y persistente por el pueblo de Adonai. La oración es muy importante para nuestro diario vivir. Pero para tú poder orar, primero tienes que tener fe. La Biblia dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si no tienes fe, ¿cómo vas a orar? La Biblia dice en Filipenses 2.12, mis amados amigos, así como siempre obedecieron cuando yo estaba con ustedes, es mucho más importante que obedezcan ahora que estoy lejos de ustedes permanezcan buscando su salvación con temor y temblor. Servirle a Adonai no es fácil, pero con Errua se puede. Si nos metemos en la mente que se nos va a hacer difícil, se nos va a hacer difícil. Si nos metemos en la mente, ¿verdad? Que aunque sea difícil, pero podemos, entonces vamos a... a, a proseguir hacia la meta. Así que a los hermanos que vayan a ver este video, yo les invito que puedan gozarse en este Shabbat y comiencen a orar, comiencen a ayunar, comiencen a alabar al Eterno. Cada domingo a las 2 de la tarde se estrena las herramientas para luchar en medio de la crisis entramos en los últimos dos domingos donde vamos a hablar respecto al ayuno así que yo te invito en este chabat, cada Roes, cada Maestro cada More le pido, pido al Eterno que los bendiga a cada uno de ustedes que podamos orar uno por los otros que podamos ser ministrados con el Rúa de, de Rúa y la, y la palabra dice corred la carrera con paciencia Hebreos 12.1 por tanto puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos también de todo peso, del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera. Que tenemos por delante. Que. Shabbat Shalom. Que el Eterno. Me le bendiga. Y me le guarde. Estoy disponible. En mis redes sociales. En Facebook. En Youtube. En Instagram. En Telegram. Y en Whatsapp. Que el Eterno me le bendiga. Y me le guarde, chabachalón chalón, este quien le habla a su hermano en la fe, Calé Rodríguez. Sonría, que Yeshua le ama.